Bueno, buenas noches, yo soy el mismo prometido de antes, por si antes no me vieron hablar. Bueno, como todos saben, el pueblo tiene una lucha porque esto escape, porque siga esto adelante, que no tumben las casas y nada, ya se me olvidó la cosa, voy a tener que irme a la chuleta. Y nada, y que esperamos seguir, que esto siga por muchos años y que estos últimos meses se ha luchado mucho por salir, sacar esto adelante. Para que este pueblo sobreviva, ¿no? Y podamos seguir disfrutando de todos estos buenos momentos que compartimos aquí con la gente que nos conocemos. Y bueno, le paso el micrófono a mi hermana porque a mí se me va el baile un poco. Nada, solo decir que disculpen los errores que se puedan cometer porque ya saben, no son profesionales y llevan poquito tiempo ensayando. Nada, sin más, les dejamos con el Teatro de los Molinos. Que este año le pusieron un título muy gracioso, la verdad. Corre, Fefa, que te tumba la casa, coño. Bueno, señores, esperemos que sea de su agrado y nada, y a disfrutar todo el mundo. Y vayan haciendo su bocadillo porque la paella salió poca, coño. Son bromas, señores, que disfruten de la actuación. Muchas gracias. Pero así es que te candilaba la luz. Pero que tú ¿qué? Ella dice que no. Abuela, ¿qué está mirando? Ay, mía, aquí para la casita de los molinos. Abuela, ¿para qué casita? Si hay sala y hotel y apartamento. No, mira, aquella de allá. Aquella la de Bernardo Monserrat. Y después esta que está aquí atrás, esa es la de Ambrosito. Y aquella de allá, del barranco, de la marisma, esta es la de Ricardo León. Pero abuela, si aquel es el Hotel Los Molinos VIP, aquel allá, apartamentos Costa Sol, y aquel, Hotel La Marisma. Mira, hoy van a sacar todos los barquillos para faenar. Abuela, que esos son los turistas subidos al plátano y lo que vimos todos es aquí. Mira la playa, toallita llenita de gente. Abuela, que son hamacas. Mira, allá abajo hay uno vendiendo pescado. Allá cerca al parquero, ¿lo ves? Creo que es el parranda. Abuela, ¿qué parranda? Si eso es lo que venden, son cerveza y helado para los turistas. Cerveza le ha gustado siempre. Pero mira. Tú ves, toda la gente está subiendo por la veredita aquella ría. Aquellos van a atender los pejines. Abuela, que esos son los turistas que se van a subir al teleférico. Ay, mira la plaza, todita llenita de gente. Creo que hoy es la fiesta, porque mira aquel que está allá dando gritos. Aquel es Andrés que va a repartir la paella. Abuela, que ese es un guía que está repartiendo el piña a los turistas. Mira, ¿tú sabes qué voy a hacer? Voy a ir al bar de Pong a encargarle dos palitos para mañana. Ay, abuela, ¿qué bar de Pong? Si allí solo lo que hay es el buffet del hotel. Ay, mi hija, nieta querida. Déjame ver lo que ya no puedo comprar. Ay, abuela. Se escribes en el alma, hoy nadie pisa más palabras y en el recuerdo podrá perdurar.
pase el majorero, que tanto a su tierra quiere, antes que hoteles prefiere su pueblito marinero. El pajerito primero vio a su gente disfrutar y hoy triste las ve llorar. Sus casas están tirando, dicen que están molestando, Costa las quiere derrumbar. Costa solo al pueblo hiere, nunca al empresariado, puesto que por ningún lado vemos que tumban hoteles. Playas privadas hoy tiene, pues nos vayan los caminos. Majorero, ¿qué destinos son los que el tiempo prepara y ponen triste la cara a la playa Los Molinos? Sin arena ni volcán. Está brincando la cama. Esto no duerme bien la pobre. ¡Juanita! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué? ¿Qué te pasa, mija? ¿Qué te pasa? ¡Ay, madre! ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¡Ay, madre, qué susto! ¡Jesús, parece que estás soñando con el diablo! ¡Madre! ¡Jesús! ¡Ay, madre, lo peor que... ¡que tenía una pesadilla, madre! ¡Jesús, estás sudando, sudando! ¿Qué te pasa, mija? ¡Madre, estaba soñando que... que yo era viejita, madre! ¿Que estaba...? Sí, y que de aquí no había casita de Los Molinos ni nada, madre. Y nada más que había hoteles, apartamentos y gente extraña que hablaba. Yo no lo entendía, madre. No lo entendía. ¿Y sabes qué, madre? ¿Qué? Se estaba bañando de luz. ¿Y tú lo viste? No, madre, yo cuando era viejita no veía bien. Ay, mija, gracias a Dios. Jesús, pues no vas a estar soñando. No. Si estos herejes de Costa no nos dejan respirar. Mira, mija, una carta hoy, otra mañana. Ay, mija, el otro día. Vi a Carmenza donde, nerviosa, nerviosa para allí. Que le había llegado la carta. ¿A Carmenza? A Carmenza. Tuve que coger y darle una tirada a la pobrecita. Ay, mija, ay, Dios, y por eso, claro, la pobre ni puede dormir. Pero mira, y yo lo que siento, mija, que cuando no venga la nuestra, ¿dónde vamos a correr? No, madre, nosotros no podemos ni carta ninguna, madre. No, porque no puedes tirar todas las casas así, todo el pueblo y ya está. Porque, madre, yo aquí jugaba cuando chica y hacía casita con los callados y las lapitas y todo eso.